Menos peso, más diversión. La potencia no lo es todo. Cuando pensamos en deportivos, se nos va la cabeza a grandes cilindradas, gran potencia, incluso tracción trasera, pero muchas veces todo eso puede ser sustituido por un bajo peso. Y esa es la filosofía de este pequeño Swift Sport. En esta ocasión contamos con un Swift Sport con una hibridación ligera, muy muy similar al que compite en la Copa Rallys, un coche destinado para la competición en la calle. ¿Y este? Bueno, pero es que se han equivocado de modelo. El Suzuki Swift Sport, este es el EcoBoost 1.4 gasolina, sin hibridar ni nada. 140 caballos para menos de 1000 kilos de peso. Esto sí que es un coche divertido y liviano. Pero bueno, ¿tú te crees que puedes ir así por la carretera, muchacho? Es que esto es lo que debe, correr y correr. Esta es la evolución, este va mejor. Nah, le faltan caballos, tío. 129 para 1020 kilos, sobra. ¿140 para 980? Te fundo. ¿Seguro? ¡Hombre! Hablemos de motores. Hablemos de motores. Pues ya estamos a los mandos del Suzuki Swift Sport híbrido. Es un híbrido raro porque porque como veis es manual. O sea, es un híbrido manual, es muy raro. Es una microhibridación que lo que hace es acompaña en ciertos regímenes del cuentavueltas al motor de combustión. Pero no es ni arriba del todo ni abajo del todo, con lo cual en salidas seguimos utilizando el motor térmico convencional, por lo que pues, necesitamos todavía el embrague, no tenemos ese par infinito que tienen los eléctricos, que va desde una revolución por minuto, y también en la parte alta de cuentavueltas tampoco está activo el motor eléctrico de 13,5 caballos. Esto le hace que no sea potencia combinada, realmente son 129 caballos. Ha habido una reducción con respecto al modelo anterior. Entonces, ¿se nota? No, la verdad es que no se nota en exceso. Al menos yo. No se nota mucho, salvo que lo lleves al límite. Sí que es cierto que se nota la microhibridación en el sentido de que en las retenciones del coche ha cambiado mucho su comportamiento. Ahora mismo el coche retiene gracias al sistema de regeneración en la frenada. Era un coche que, por su motor tan pequeñito, bueno, al llevar un 1400 nada más, era un coche que no retenía nada. Ahora retiene. Madre mía, ¿qué haces? Mira, chico. 2000 años más tarde. Como venía diciendo, el sistema híbrido lo que nos da es, a bajas revoluciones entre 1500 y 3000, nos va a dar un suplemento de aproximadamente unos 50 Nm de par, y nos da un empujoncito que también es la zona donde tiene el pico de par el motor, con lo cual se suman los dos pares y es un motor que funciona muy bien en ciudad para llevarlo bajo de revolución. Es un coche que, aunque lleva un motor pequeño, puedes maltratarlo con uno grande. No se queja por ir bajo de vueltas y eso te hace unos consumos de risa. Pero es otra cosa que me encanta de este coche, que puedes ir haciendo verdaderamente el capullo, que con
consumo no se inmuta. Recordemos que es un coche muy, 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 muy similar al que compite en la Copa Swift. Estamos hablando de que es el mismo chasis, el motor varía muy poquito, entonces el coche tiene un talante muy deportivo, la verdad que mola. Como contrapunto, yo diría que a lo mejor los neumáticos Continental que monta no son demasiado adherentes. Sí que es cierto que nos avisan muy mucho a la hora de encontrar su límite. Nos va a ir diciendo, amigo, te estás acercando a la zona donde yo no llego. Me voy a matar, te voy a matar. Y bueno, creo que para un coche de aprendizaje puede ser muy interesante. Aunque quizá con una medida un pelín más ancha y un compuesto un poquito más blando, este coche daría mucho, mucho que hablar. Y bueno, de momento a mí el coche me está pareciendo una pasada. Pero ¿qué opinará David? Bueno, pues las sensaciones con este coche, el Suzuki Swift el híbrido, es que es un coche un poquitín más dócil que el Swift Sport gasolina solo. No sé, le noto mucho más aplomado que el Swift y con un poquitín menos de rabia, alegría que tiene el acelerador. Pero lo que es el peso, la diferencia de peso, que son menos de 100 kilillos, no se le notan en estas situaciones. Pero sigue siendo una pasada, pasada de coche. Mira cómo entra la curva, o sea, entra muy aplomado, muy divertido, muy ágil. Esa no la ha perdido la idea. Daniel está sufriendo con la cámara. ¡Ay, madre ¡Ayuda! Mía, la que estamos liando! ¡Y esto se va a controlar! Otra cosa que he visto diferencia, pero que me gusta, esa parte me gusta. Bueno, tengo dos. Una es que el pequeño peso de más de la batería de 48 voltios que tiene este coche, que ayuda en las aceleraciones y demás, como está en la parte trasera, el reparto de pesos es mejor. Entonces es menos rebotón de la parte trasera y mucho más dócil de la parte de atrás que el Swift normal. Pero... ¡ay, me muere el coche! Pero eso me ha gustado porque con el otro es más rebotón atrás, entonces tienes que tener mucho más manos, tienes que tener mucho más conciencia de dónde vas a poner el culo para que no te rebote y no te mueva el coche. Este, sin embargo, es mucho más dócil, es mucho más fácil de conducir en ese sentido. Y ahora vamos a ver cómo se comporta el Swift Sport de verdad, ¿no? El original, el gasolina, el 1400 turbo de 140 caballos y menos de 1000 kilos de peso. Me pido primer. Me tientas, pero no. Bueno, este sí que es el Suzuki Swift Sport original. Es el primero Suzuki Swift de la tercera generación que sacaron. Es el Suzuki Swift Sport Z33S de chasis, que equipa un 1400 turbo de 140 caballos derivado directamente del Suzuki Vitara y un chasis puesto a punto para esto, para curvas y acelerar y frenar de nuevo. Daniel sufre. Estoy de las curvas, del frenar. Y lo que se le nota es su ligereza. Es un coche que no parece que vaya a correr lo que corre. Ya no solamente las curvas, o sea, por su agilidad y su velocidad, que podemos entrar en unas curvas a unas velocidades impresionantes, es lo que corre, o sea, ese brío que tiene, ese segundón que tiene, ese sonidillo que te va pidiendo más, es una maldita barbaridad. Ahora mismo estamos subiendo a un puerto, me pide caña, huecamos, frenamos, es que es una puta pasada. Stopper, córtalo el puta. ¿Qué coño, no? Esto lo saca Fernando. A ver qué opina aquí el compañero de lo que es la máquina definitiva. Una deuda con la sociedad más tarde. ¿Qué te pasa? ¿No quieres probarlo? Me lo había pedido. Bueno, ya te toca. Me lo había pedido yo el primero. Bueno, vamos a probarlo por fin, ahora que ya me lo ha dejado. A ver, a primera vista, más que el cuánto corre, es el toque que tiene. O sea, es un coche más guerrero que el otro. El otro está un pelín más, quizá más aburguesado. Este tiene la entrega de potencia más agresiva, con un poquito más, a lo mejor, de forma de pico en la curva de potencia. Y es un coche mucho, mucho, mucho más picante. La respuesta al acelerador de este con respecto al otro es mucho más inmediata,
totalmente encendido se acerca con mucha más rapidez. Los frenos son prácticamente iguales. La verdad que es un coche que de frenos va sobradísimo. Y si los aprovechamos, sumado a su bajo peso, se convierte en una máquina muy capaz. Es un deportivo económico, ligero, que se puede usar en el día a día, porque también los consumos son una maravilla. No me termina de convencer a mí, por ejemplo, el tema del volante aquí plano. Es un tío que va agarrando el volante por todos lados y me raya un poquito. Pero o sea, es un tema personal, de gustos. Y nada, respecto a puesta a punto, lo que comentaba David del tema de reparto de pesos, sí que es cierto que el culo de este es algo más juguetón y es, creo que en parte, por el tarado de suspensión. Es una suspensión un poquito más dura, que rebota un poquito más, pero no es un coche que se vuelve inestable en frenadas. Con lo cual no creo que tenga que ver con el reparto de pesos, tanto como por el ajuste de la suspensión, que en ambos casos es fantástico. En este es un poquito más bruto y el otro es un tarado que puedes usar más en el día a día. Pues nada, hasta aquí el reportaje de hoy. Bueno, creo que me tienes que devolver algo, ¿no? Sí. Por cierto, es el primer vídeo. Un like, ¿no? Esto se merece un like, un comentario y, ¿no? Y una suscripción, ¿no? Hombre, eso espero. Hombre, para que salga más, que si no, se esconde detrás de la cámara el tío. No, pues nada, un placer. Un placer. Vale, hasta luego. ¡Al tuyo! Mosquis, me ha pillado.